los caminos al autoritarismo. Son muchos los frentes urgentes, no el cambio de las instituciones que abran camino al autoritarismo. Columna de María Sol Navia para Portafolio. Si bien los gobiernos autoritarios y las dictaduras, especialmente las militares, a finales del siglo pasado disminuyeron sustancialmente y surgió la expectativa de que poco a poco continuarían por ese camino, con la llegada del siglo XXI empezaron a aparecer otros tipos de autoritarismos y dictaduras, no menos corruptos y asesinos. El turno ha sido para civiles políticos y outsiders que llegan al poder generalmente mediante elecciones, en las que utilizan maniobras populistas y mentiras que engañan a la gente, y rápidamente empiezan a evolucionar hacia estrategias como constituyentes amañadas u otras formas de cambios institucionales para convertirse en dictadores y autócratas. Cuando les estorban los controles institucionales, la separación de poderes o la justicia, y los organismos de control buscan la manera de eliminarlos, cooptarlos o comprarlos para someterlos a sus caprichos. Colombia atraviesa una época crítica, quizá una de las más duras. La economía estancada, las exportaciones a la baja, el desempleo empezando a crecer, la terrible informalidad. Todos esos elementos han llevado al estancamiento y están afectando el consumo que ha venido jalonando la economía y el crecimiento. La inseguridad y los delitos contra los ciudadanos desbordados, la inversión disminuyendo, con la que se construye el futuro, crecimiento y desarrollo. Hubo épocas hace años cuando, a pesar de los problemas que atravesara el país, la economía se mantenía, pero hoy la desconfianza, la inseguridad jurídica y social, la impunidad de los grandes crímenes tienen a la población paralizada sin decisiones para nuevas inversiones y proyectos. El temor por el permanente anuncio y expedición de normas que afectan a las empresas y destruyen la confianza en que la autoridad sancionará el delito y los culpables, respaldando a los ciudadanos honestos y castigando a los reclutadores de niños, asesinos, secuestradores, extorsionistas, etc. Es la consecuencia de las políticas públicas y la causa del retroceso económico y social del país. En fin, son muchos los frentes urgentes, no el cambio de las instituciones que abran camino al autoritarismo. Las prioridades deben ser la seguridad, el ataque a todos los tipos de malandros que tienen bajo su poder cada vez más territorios y zonas de las cuales, acogidos a la confianza que todo se negocia para lograr impunidad, el fortalecimiento del ejército y toda la fuerza pública que han sido objeto de desmantelamiento y trato despectivo y nos han llevado a la situación de precariedad de la autoridad y el asesinato cruel y despiadado de soldados y militares fieles a su promesa de cumplir la Constitución y defender la población y la soberanía del país. Y la otra prioridad es el empleo formal, no subsidios indefinidamente para ir sembrando votos, sino la generación de oportunidades y frentes de trabajo, propiciando la creación de empresas y la inversión productiva que el sector privado está listo a ejecutar y que traen equidad y desarrollo.